parece previsible, porque ya se habían dado casos anteriores con otros premiados, ¿no? Y también previsible por esa tendencia furibunda a veces que hay en España a lo blanco y lo negro, ¿no? Y me parece legítimo que la gente disienta de los actos de uno y que la gente disienta de las políticas de un país y que esté a favor de unas cosas o de otras, ¿no? Lo que me parece es que llevar las cosas al extremo de decirle a uno que si uno va a recoger un premio literario que han recibido personas como Jorge Semprún, como Susan Sontag o como Ian McEwan, que eso lo convierte en cómplice del apartheid, pues un poco fuerte, ¿no? Yo tengo amigos, algunos amigos israelíes, tengo muchos amigos judíos en Nueva York, y leo muchas cosas sobre este país dentro de mis posibilidades, ¿no? Y yo creo que las posiciones progresistas y laicas que uno puede defender desde fuera, a mí me gusta escucharlas y verlas en personas que están aquí, porque tiene más mérito para mí, que creo que para cualquier persona razonable, esa diatriba, es decir, que tengas que elegir entre ser pro-israelí o ser pro-palestino, me parece ridícula. Uno, si es una persona razonable, es las dos cosas, porque evidentemente la garantía, la única manera de que tanto unos como otros tengan un porvenir es poniéndose de acuerdo. Y eso es así. Y eso puede tardar 100 años, puede tardar 50, puede tardar, pero las cosas son como son, la geografía manda, ¿no? Entonces, a mí me gusta ver y leer a personas que estando aquí y siendo israelíes tienen posiciones con las que yo me identificaría si estuviera aquí, ¿no? Posiciones de respeto, posiciones de defensa del reconocimiento de los derechos palestinos, posiciones de protesta contra los abusos que se cometen contra ellos. Aquí hay muchísima gente que está en organizaciones, en organizaciones no gubernamentales, en proyectos de cooperación. Hay escuelas en las que se educan juntos niños judíos y niños árabes. Entonces yo me siento muy cercano a esa gente. Me siento muy cercano a esa gente y creo que a un país que tiene una sociedad abierta, tan plural como esta, no se le hace el boicot global. No puedes poner en el mismo paquete a un país entero. Es profundamente injusto.